Lo que debería ser un espacio recreativo en óptimas condiciones es todo lo contrario. El visible deterioro que presenta la cancha Máximo Gómez preocupa a residentes y deportistas en la zona. Bueno, la situación de esta cancha, tú la puedes ver, un completo deterioro por todos los lados, ya que últimamente hemos recurrido a unas cuantas autoridades y no nos han puesto asunto, ya tú puedes ver cómo está esto. Bueno, nosotros le estamos pidiendo a las autoridades competentes que aunque sea, nos asfalten la cancha para que la juventud de esta zona pueda seguir jugando su baloncesto como se hace diario, ya que la condición en la que está la cancha no se presta para jugar baloncesto porque está en muy malas condiciones. Le hemos hecho llamado a la administración de esta cancha, al señor Manuel Trinidad, lo que nos ha dicho en algunas ocasiones, que vamos a donde el síndico, que es el que está encargado de arreglar toda la cancha del municipio. A esto agregan la falta de vigilancia, pues el espacio es utilizado para actos ilícitos. ¿Entre ustedes? Sí, esto te preocupa mucho a todos los deportistas, porque esto está todo hecho un desorden. Miren cómo está esa esquina. Miren cómo estás ahí. Pero hay un viceministro aquí. Pero no están haciendo nada. No están haciendo nada porque esto aquí hace falta un policía municipal para que cuide la área, porque los viperos, los que vienen haciendo desorden, hacen de todo aquí. Aquí mismo se necesita un policía municipal, día y noche. Reiteran el llamado a las autoridades locales para resolver la situación. Por más de un año ha sido la demanda exigida. Para NTN, su noticiero regional, Yoani Paulino.